Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy pero muy contentos de estar nuevamente en cada uno de sus hogares. Les cuento que estamos con el doctor Faris Lozada. ¿Cómo estás? Muy bien, Fariz? un privilegio estar con ustedes, contigo, con toda la audiencia en este programa tan importante y tan interesante. Quiero decirle, doctor, que el privilegio es nuestro. Gracias. Cuéntenos, doctor, ¿por qué hoy se considera o vive como un hombre de éxito? Bueno, yo creo primeramente cómo definimos el éxito. El éxito no es un destino, es un trayecto. Y mientras nosotros hablamos de trayecto, podemos tener éxito. Así de sencillo. Madre... Por eso me considero hoy un hombre de éxito. Creo que siempre lo he sido. Simplemente en ese trayecto, ahora en el transcurrir de mi vida, me he dado cuenta que soy un hombre de éxito. Me parece extraordinario la respuesta. Cuéntenos un poco de su vida, la gente quiere conocerlo un poco más. Bien, uh, soy colombiano, nací en la ciudad de Medellín, en las grandes colinas de Manrique Oriental, hijo de un padre comerciante, mi padre era de el Timaná Huila, del sur de Colombia, y mi madre de la tierra de los obispos, Santa Rosa de Osos. Se ajá, conocieron ajá. aquí en el Parque Junín, en la avenida Junín, aquí de Medellín. Y bueno, siete hermanos, nueve en realidad porque dos murieron. Pero mi padre, siempre comerciante, viajando para todo lado, dijo, la capital es lo mejor. Y muy pequeño, como a la edad de cinco o seis años, nos llevó para Bogotá. Y ahí comenzó verdaderamente mi historia. Eh, creo que siempre he sido un niño, un joven y un hombre soñador. Eh, yo recuerdo que mi madre hablaba muchísimo de Medellín y siempre su nostalgia de su tierra. Y yo me sentaba con mi hermano pequeño eh, en, en el andén de el barrio Egipto en Bogotá, uno de los barrios más tradicionales de Bogotá. Y yo me sentaba y decía, ¿cómo será Medellín? ¿Cómo, cómo será volver a Medellín? Y siempre ese sueño eh, lo mantuve, yo creo que desde niño. Y bueno, mi padre para mantener siete, nueve jóvenes, seis hombres y una mujer. Entonces siempre le decían a mi madre que no tenía televisión y todo. Pero es muy interesante <laughs> mi familia porque contando todos mis primos, en primero, segundo y tercer grado, somos 350 personas. ¿Y se juntan de vez en cuando? De vez en cuando nos juntamos. <laughs> Es, es muy interesante. Es más, estoy escribiendo un libro sobre la historia de mi familia, eh, porque el haber vivido más adelante, te comento de esto, en Inglaterra, en Europa, donde ya las familias no tienen hijos, donde las mujeres esperan hasta los 35, 40 años para concebir. Y hablarles de que tengo familia hasta ese grado y puedo identificarlos es como algo uh, rarísimo para ellos. En fin, eh, tuvimos que pagar nuestros propios estudios. Mi padre siempre decía, les pago el bachillerato, la universidad se la dan ustedes. A la edad de 16 años tuve que trabajar, estudiar de noche, hacer mi propia carrera. Eh, me gradué de periodista con muchas dificultades. Y mi sueño siempre era viajar, irme a estudiar a Europa. Y, y creo que a través de esas dificultades de vender cuentos, revistas, nos hicimos con mi hermano un carro esperado y pusimos cuenterías por el sur de Bogotá. Y recuerdo que nos llamaban cuento conocido, porque cada que íbamos a las cuenterías y vendíamos Condorito, Batman, eh, Blue Demon, todos esos cuentos mexicanos, nos decían y miraban y decían, ah, eso es cuento conocido. Entonces nos llamaban cuento conocido. Pero así fue nuestra historia. Eh, muchas veces eh, eh, bueno, cerrábamos la, la puerta de la casa, una guapanela, un pedazo de queso y a dormir. Al otro día no sabíamos qué pasaba, si mi papá llegaba o no, si podía vender sus tapetes que vendía. Y desde muy jóvenes, desde muy niños, nos tocó verdaderamente hacernos, formarnos. Y creo Hoy en día doy gracias a Dios por esa experiencia tan linda, porque creo que ha sido la mejor universidad que he tenido, más que los títulos que he recibido de universidades prestigiosas que he podido estudiar. Doctor, cuando volvamos al corte, me gustaría que nos cuente cómo llegó a ser lo que hoy es. Perfecto. Ahora volvemos.